Los niños del verbo divino. Hoy día vamos a leer un cuento que se llama Mi día de suerte y es de Keiko Casa. Niños, Keiko Casa dibuja y escribe estos cuentos. Vamos a predecir, ¿de qué creen ustedes que saldrá este cuento? ¿Qué animales vemos en la portada? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con estos dos animales? Vamos a ver. Un día, un hambriento oso se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. Niños, ¿quién creen ustedes que puede ser? ¡Conejo!, gritó alguien desde afuera. ¿Estás en casa? ¿Conejo?, pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya me lo hubiera comido en el desayuno. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh, no!, gritó el cerdito. ¡Oh, sí!, exclamó el zorro. Has venido al lugar indicado. Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró hasta su casa. Este debe ser mi día de suerte, exclamó el zorro, cuando se ha visto que venga la cena a llamar a la puerta. El cerdito pataleaba y gritaba, ¡déjame ir! ¡Déjame ir! Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no, no es una cena cualquiera, es cerdo al horno, mi preferido. Ahora a la cazuela. Niños, ¿qué creen ustedes que va a hacer con el pobre cerdito? Era inútil resistirse. Está bien, suspiró el cerdito, lo haré, pero hay algo que debes hacer antes. ¿Qué cosa?, gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es solo una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Está sucio, sin duda alguna. ¿Qué creen ustedes que hace el zorro, niños, ahora? Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió las ramas secas, encendió una hoguera, cargó el agua hasta su casa y finalmente le dio a Cerdito un buen baño. ¡Uy, qué buen fregador eres!, le dijo Cerdito. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Cerdito? Ya, listo, dijo el zorro. Eres el cerdo más limpio de toda la región. Ahora quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré, pero ¿qué?, gruñó zorro. Bueno, como puedes ver, soy un cerdito pequeño. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es solo una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente eres bastante pequeño. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el zorro, niños? Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates, preparó unos espaguetis, horneó unas galletas y finalmente le dio a Cerdito una magnífica cena. ¡Qué buen cocinero eres!, dijo el cerdito. Mire, niño, ahí estaba comiendo cerdito. ¿Cómo creen ustedes que se sentía cerdito? Listo, dijo el zorro, ya eres el cerdo más gordo de toda la región. Ahora al horno. Está bien, suspiró Cerdito, lo haré, pero ¿qué? Gritó el zorro. Bueno, debes saber que soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberás masajearme primero para tener un asado más tierno? Es solo una idea, señor zorro. Dijo el señor zorro. Yo prefiero comer un asado tierno. Niños, ahora el zorro, miren lo que le empezó a hacer para tener una carne más blanda. Así que el zorro se puso a trabajar, presionó, estiró y lo estrujó y lo golpeó de pies a cabeza.
¡Qué buen masajista eres!, dijo el cerdo. Niños, miren cómo le hacía masajes. Pero continuó el cerdito. He trabajado muy duro últimamente. Tengo la espalda muy tensa. ¿Podrías presionar un poco más, con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco más hacia la derecha, por favor. Ay, ahí está bien. Oh, y ahora un poco más hacia la izquierda. Niños, ¿cómo creen ustedes que se sentía el zorro? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora? A ver, vamos a ver. ¡Miren, niños, qué pasó! Señor zorro, ¿estás ahí? ¿Qué habrá pasado con el señor zorro? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido. Estaba exhausto. No podía ni levantar un dedo y menos levantar una cazuela. ¡Pobre señor zorro!, suspiró el cerdito. O sea, ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, el más gordo y el más tierno de todos los zorros de la región tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño, qué cena, qué masaje!, exclamó el cerdito. ¡Este sí que debe ser mi día de suerte! Niños, ¿por qué creen ustedes que el cerdito hizo al zorro bañarlo, hacerle masaje, darle comida? ¿Por qué creen ustedes? Miren. Cuando llegó a casa, el cerdito se acomodó frente a la cálida chimenea. Veamos, dijo, revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré la próxima vez? Niños, miren. Ya había visitado al zorro, al coyote, al lobo. Miren. Miren a quién visitó. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el oso? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.